¿Qué, señor? ¿Es posible que tan presto os vuelva la victoria a nuestra raya? Si estos de vuestro ardor son los ensayos, ¿qué triunfos o qué ínclitas hazañas de vos no esperaremos? La conquista de Lesbos y el sosiego de Tesalia, que de otro guerrero harían la historia, son de Aquiles los ocios. Señor, basta. Honrad menos un triunfo tan humilde. Y quiera el cielo a mis amantes ansias dar ocasión más noble, en que merezcan el don que a sus ardores se prepara. Entre tanto, sufrid que Aquiles crea una noticia que llenó su alma de júbilo y placer. ¿Será posible que aceleréis la hora deseada de un feliz Himeneo? ¿Será cierto que a completar mis dichas a esta raya Ifigenia se acerca? Sus palabras, señor, habéis oído. A cualquier precio quiere marchar a Troya. Y esta llama que os hizo vacilar la deja el mismo por un error feliz y desarmada. ¡Oh, padre triste! Vos debéis a la Grecia vuestra hija. Se la ofrecisteis y contando calca sobre vuestra promesa pronostica el retorno del viento. Nuestra reina y soberana va a mostrarse en Áurida con su hija. Ya están de aquí muy cerca y se adelanta mi afecto a preveniros la noticia. Quiero pues... ¿Y qué podrás decirme cuando sepas que ese Himeneo agrava mis quebrantos? ¿Pues qué, señora? Dios, no contento el influjo tirano de mi estrella con ocultar mi origen, cuna y nombre. Tenerme abatida y prisionera hace que ese inclemente, injusto Aquiles, ese funesto autor de nuestras penas, ese infiel destructor de nuestra patria, en fin, ese caudillo cuya idea me debe ser tan fiera y tan odiosa, sea el feliz mortal que se presenta más amable a los ojos de Eripile. ¿Qué decís, oh Dios? La vil flaqueza que yo creí ocultar en el silencio. Las deidades sin duda se deleitan en hacerme el objeto de sus iras. Rehusáis vuestros brazos. Vuestros ojos se asustan con mi vista. Ay, hija, ven, abraza a tu padre. Su terneza será siempre inmutable. Justo cielo, qué alegría tan plácida y serena infunde vuestro amor en mis sentidos. Qué contento, señor. Mirad que cerca vuestra virtud las glorias más brillantes. ¡Ah, qué dicha, señor, ser vuestra hija! Fueres digna de un padre más feliz. ¿Vos veis que nos hallamos en un campo en donde el horror de Marte, las faenas de la guerra, las armas, los soldados y todo el bélico aparato rinde un culto informe al dios del Himeneo? Y aunque esta pompa es digna del espíritu bizarro de Aquiles, ¿no estaría la esposa del caudillo soberano de Grecia muy airosa en su concurso? Creedme y permitid que concurramos sin vos a completar la ceremonia. ¿Sin mí? ¿Qué me decís? Pues ¿qué otra mano pondrá a su hija en brazos de su esposo? Después que la conduje desde Argos, ¿podré yo rehusar el ser su guía hasta el altar? De Calcas en el lado podréis vos asistir sin Clitemnestra. Ved que no estáis de atreo en el palacio, que os halláis en un campo. Donde todo se obedece y donde el soberano sois entre los monarcas de la Grecia. Donde el hijo de Tetis va a llamaros padre. Y en fin, señor, donde tenemos más obsequio y más súbditos que en Argos. Pues señora, yo os pido aquesta gracia en nombre de los dioses que adoramos. Yo tengo mis razones. Yo os conjuro a vos también por esos nombres,
santos, que no os avergoncéis de mi presencia delante del altar, ni de tan grato momento me privéis. Vos creí hallar más deferencia y más agrado, pero pues no han valido mis razones, convertiré mis ruegos en mandatos. ¡Yo os privo de asistir en los altares! Cuidad de obedecerme. Vos sois su madre. Vos, señor, su amante. Librad, pues, a Ifigenia del estrago a que el rey la destina. ¿Quién? ¿Mi esposo? ¿Y por qué debe el rey desconfiarnos? Porque la va a ofrecer en sacrificio. ¿Él? ¡A su hija! ¡Mi padre! Santo, ¿qué es lo que oigo? ¿Y qué reprobo destino contra una hija quiere armar su brazo? Oh, si yo lo ignorase. El mismo numen que suele hablar de calcas en el labio ha pedido su sangre en sacrificio. Y los dioses, por Troya declarados, solo a este precio el viento nos anuncia. ¿Serán los dioses tan tiranos que quieren oprimir a una inocente? ¡El cruel! ¿Qué otro nombre no merece? Va lleno de ilusiones a inmolaros. Y cuando yo me opongo a sus furores, solo el reposo suyo os ha alterado. ¿Queréis que calle? ¿Le excusáis? Y él solo causa vuestro dolor y sobresalto. Triste amor de Aquiles. Por ventura es este el hurto infiel de sus cuidados. Si a mis furias hubiese yo creído. ¿Qué es esto? ¿Qué meditáis, señora? ¿Y por qué causa se aquieta mi furor? ¿Por qué no vuelvo a hacer patente la orden de los dioses en todo este país? ¿Por qué a los criminales no descubro las tramas que aquí se están formando contra el cielo? ¡Qué horrible designio! ¡Oh, Dios, qué gozo! ¡Ah, cuánto incienso ardería por mí en los troyanos templos si consiguiese mover furioso Aquiles contra el jefe de Grecia! Y si mis ojos, separando la furia de los griegos de la orden de Troya, convirtiesen hacia su misma reina los aceros que amenazan mi patria y mis altares. ¡Silencio! Alguien viene hacia este puesto. ¡Clitemnestra, este Plaus! Vámonos, y para destruir este mal, consultemos la voz y los impulsos de un furor que autoriza el mismo. ¿Qué hacéis, señora? ¿Cómo al lado vuestro Ifigenia no está? ¿Qué la detiene? Arcas vino a llamarla. ¿Qué pretexto la hizo sorda mi orden? ¿Qué? No pudo ir al altar sin el permiso vuestro. ¡Hablad! Es fuerte que ella vaya al altar. Ya está pronta. ¿Pero es cierto que no hay de vuestra parte algún estorbo? ¿De la mía por qué? ¡Luego! ¿Dispuesto estáis para la santa ceremonia? Calcas lo está, señora, ya arde el fuego. Yo sigo de un orden soberano la legítima voz. ¡Pero yo advierto que me calláis la víctima! ¿Qué me queréis decir, señora, o qué misterio? ¡Ven, hija! ¡Corre! Tiene un piadoso padre. Agradece el amor que se haya inquieto por conducirte él mismo hasta las aras. Thank you.
Su nombre es Ifigenia, y aunque siempre la procuró ocultar su injusta madre, yo la vi en su niñez y le predije un destino fatal. La deplorable suerte la trajo a Ovide bajo un nombre supuesto. Ella está al pie de los andares. ¿Me escuchan? La miráis. En fin, es ella la víctima que pide las deidades. Calcas pronunció, en fin, la irrevocable sentencia de su muerte, y ya su brazo la iba a sujetar, cuando constante y llena de valor le dice: Espera, no te acerques, cruel. La ilustre sangre de esos héroes que has hecho tus abuelos, con tus manos sacrílegas e infames sabré derramar. Corre furioso, y del próximo altar toma el cortante sacro cuchillo y se traspasa el pecho. Se alumbra con relámpagos el cielo.